¡Lo estoy moviendo! ¡Que lo muevas bien! ¡Lo estoy moviendo! ¡Véngase para acá! ¡Es momento de la cocina! Este viernes y con esta alegría vienen unas tostaditas en camino, Linda Cherem. ¿Cómo las vamos a hacer? Unas tostadas maravillosas. Quiero contarles que cuando leen picadillo y ven los ingredientes que les pongo en la receta, quizás es como diferente. Dicen, no, así no se hace el picadillo. Y tienen razón, así no se hace. Correcto. Este es mi picadillo y es un picadillo muy especial porque es súper condimentado, muy especiado. No lleva papa, no lleva chícharo, no lleva jitomate, no lleva chipotle, pero lleva muchos otros ingredientes. Carne molida. ¿Sí? Ah, bueno. A mí sí se me antoja pegarme en tu picadillo acá. Venga, chef. Una buena tostadita, qué rico. Un buen taquito. ¿En qué te ayudo? Vamos a poner aceite de olivo aquí en el sartén. Aceitito de olivo. Pegarnos un buen taco, ¿eh? Eso. Aceitito de olivo, cebolla picadita, así finita. Ajá. Charlie, ¿quieres ir haciendo cómo suena, guacamole? Yo lo voy haciendo. Eso es todo, ¿viste? Mira, aquí hay aguacatito. Va, voy a agarrar un cuchillo. Déjame ir por un cuchillito. Aquí hay, aquí hay, aquí. ¿Pero no hay de los grandes o sí? ¿Mandé? Sí, gracias. ¿Una tostadita para ti? Órale. Lo que está haciendo Luzma por aquí, está salteando la cebolla, le vamos a poner un poco de sal. Esta sal hace que la cebolla pierda líquido, que esté mucho más transparente, que se cocine más rápido y nos evita el clásico cebollazo, es importante. El tufazo, el tufazo. Que te digo una cosa, a mí no me importa, ¿eh? ¿No? Que le importa el que le hablo, pero a mí... ¿No? Pero cuando tienes que dar un beso, Charly... Pues, ¿lo damos? ¿Sí? Ah, ¿no me crees? No, o sea, sí, estamos en pandemia, Carlos. Ahorita te tengo que rechazar. Oigan, ahorita en la pandemia un beso es la prueba de amor más grande que existe. O de valentía, reina. O de valentía. Sí, ¿no? Lo que está haciendo Charly es un guacamole. A mí me gusta solamente ponerle su aguacatito, por supuesto, limón, un poquito de chile verde. ¿A ti no te gusta el tomatillo adentro del jitomate, reina? ¿Te gusta el tomate dentro del guacamole, perdón? Sí, sí me gusta. ¿Sí? Sí. A veces se lo licuas. El jitomate, cuando, ¿no? El jitomate. Es que dijo, ¿te gusta el tomate dentro del jitomate? ¿Cómo? Ah, es que Luma es tremenda, trae unas tremenda. En un jitomate relleno, ¿cómo? A ver. ¿Me ayudas? Claro que te ayudo. Esta que estamos poniendo por aquí es carne molida de res. De preferencia que sí tenga un poquito de gordito, que sí tenga tantita grasita. Eso lo va a hacer súper rico. Y aquí viene la magia. Les voy a decir qué le vamos a poner. A ver, el condimento. Canela en polvo, media cucharadita. ¿Cómo canela? Canela en polvo. Eso. Rivas, aquí el foro no es para que estés corriendo. No es moscada. No es moscada y canela siempre son primas hermanas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Paprika o clarín, pimentón. Para darle un poco de color. Un poco de comino. ¿Por qué no? Porque el comino siempre es bueno. Linda pimienta Cherem, gorda, pero vean esto, vean qué maravilla. Es una pimienta gorda recién machacada que huele, ve, huele, huele, huele. Huele, huele. ¡Ole! ¡Salud! ¡Qué rico! Oye, el comino es tu especie favorita, acéptalo. Sin duda, yo creo que sí, se lo puedo poner a todo. ¿Sí? Vamos a Chef, ponerle también... nada más que guacamolaxo. Wow. Le ponemos un poquito de cilantrillo. Y un poquito de sal, por favor. Acá está la sal. ¿Está? Unas gotitas de limón, ajito en polvo. Para que no se oxide. Ay, ¿cómo las ves? Las dos dándome consejos. Paulina de lejos, falta limón. Perdón, colega, ¿qué pasó? Paulina. Así no se hace, ¿verdad? Pues es que oye. Oye. Oigan, le ponemos un poquito más de sal a la carne. Ay, Paulina, vamos a probar. Y esto es como las señoras en mi cocina de soltero. Que está crudo. Que... ¿Te lo vas a comer, Paulina? No, yo me lo voy a comer y Linda también. Yo sí pruebo, yo sí pruebo, Charly. Ustedes allá en casa también prueben. Es más, ya me quedé con la duda. Nos encanta cuando nos mandan fotos de la comida, eso está maravilloso. Voy a prepararles una por aquí que quede buena. Para Rivas, ¿eh? Yo le prometí a Rivas. Está la sal, Charly. No te pongas celoso, Cristian. De hecho, le falta un poquito, pero cada quien que le ponga. En lo que Luzma está terminando ese picadillo, tiene que quedar doradito, con un bonito color. Es un color como entre cafecito, caramelo. Ajá. No sé quién vaya a ser el voluntario que se va a sacrificar en probar estas tostaditas ¿Quién quiere, hoy. Muchachos? ¿Tú, Maritza? Oye, Robertito quería, pero ahí lo tienen trabajando. No, ¿sabes Robert, qué? Yo te la guardo. ¿A quién? ¿A quién? Creo que esta tostada la tiene que probar alguien con mucho peso en este programa. ¿Quién será?
Yo digo que la reina. Ay, nada más la reina. Talina, bonito. Pero espérate, te vamos a hacer una presentación. Deja que la termines de hacer y vas a ver, porque digno de una reina. Un poquito de crema, por favor. ¿Sin crema, señorita? No, señor. ¿Así? Vengo. ¿Qué hace usted? Permíteme, linda. Ah. Respeto, no la veo. Muy bien, plebeyo. No, pero a la hora que le hinque el diente, va a votar. No, porque para esto está su plebeyo. Ay, usted no se moleste con el plato. Carlos dice su ¡qué plebeyo! Rico! Ahora se está su plebeyo. Por favor. Sí, claro, claro que sí. ¿Qué tal está, Talina? ¿Buenísimo? ¡Deliciosa! ¡Delicioso! ¿Qué?